Hola, ¿qué tal, compañeros? Esperamos que se encuentren bien. En el video de hoy les vamos a estar presentando el tema de la herencia. El equipo está conformado por Sánchez Pérez, César Augusto, Suárez Bellido, María Fernanda y un servidor, Tejeda Baisabal Román. Nosotros vamos a abarcar lo que es el concepto de la herencia, los tipos de la herencia y la herencia simple. Bueno, la herencia es la propiedad que permite definir nuevas clases usando como base clases ya existentes. En este caso, pues nuestras clases ya existentes van a ser las clase base, que son como nuestras clases principales, que son como las que hemos estado haciendo. La herencia hace posible crear jerarquías de clases relacionadas y reduce la cantidad de código redundante en componentes de clases, ya que nos permite utilizar ciertos métodos de las clases principales en las clases derivadas, que son las, pues a las que se les hereda, ¿no? Es la relación que existe entre dos clases, en la que una clase denominada derivada, que es como les comentaba, se crea a partir de otra ya existente denominada clase base, que son las que, como las que hemos estado trabajando. Como podemos ver, por ejemplo, aquí, de la clase base salen tres clases derivadas. Bueno, la sintaxis para las clases derivadas, pues es la palabra reservada class. Posteriormente es el nombre de la clase derivada. Después sigue el símbolo de derivación o herencia, que son dos puntos. El especificador de acceso, que es el tipo de herencia, cual puede ser public, private o protected, que son los que van a explicar mis compañeros más adelante, ya que son los tipos de herencia. Y por último, el nombre de la clase base. Después se sigue la estructura normal de una clase, las llaves, los atributos que van en la parte privada y los métodos que van en la parte pública. También, bueno, aquí recalcar que vamos a estar usando en la clase base más que nada la palabra también protected, que son lo que la maestra nos explicaba el parcial pasado, que también van a explicar mis compañeros más adelante, y que si no puede no ponerse el tipo de herencia o el especificador de acceso en la sintaxis, pero automáticamente el programa lo va a detectar como si fuera una clase privada. Y lo más común pues en las clases derivadas, en la herencia, es que se usen clases públicas derivadas. Bueno, yo les voy a presentar dos ejemplos. Este es un poco más sencillo y, bueno, es muy, muy sencillo, nada más para que se termine de entender un poco esto. Bueno, primero son las librerías, el using namespace. Después es la clase base, que en este caso le puse class figura. No le puse atributos para que fuera un poquito más sencillo, entonces solo están los métodos en la parte pública, que puse el void imprime. Que nada más va a imprimir, el objeto es una figura geométrica. Posteriormente viene la clase derivada, que vemos que es la sintaxis, class, triángulo, que es el nombre de la clase derivada, dos puntos, public, que es el tipo de herencia, y figura, que es el nombre de la clase base. Tampoco puse atributos, solo puse la parte pública, que es void nombre, puse dos métodos, void nombre, que solamente va a imprimir el objeto es un triángulo. Void area, que solamente imprime la fórmula para calcular su área, es base por altura sobre 2. Y bueno, viene el main, que aquí nada más hacemos la declaración del objeto, el cual le puse de nombre prueba. Como vemos, se hace con la clase derivada. O sea, no ponemos figura prueba, sino que ponemos triángulo prueba. Ponemos los métodos, que en este caso puse prueba nombre, que es el primer método de la clase derivada. Después puse prueba imprime, que es donde se aplica la herencia, ya que aunque dentro de mi clase triángulo no tengo el método imprime, como lo estoy transfiriendo por herencia desde la clase base, sí lo puedo utilizar. Y viene prueba área, que bueno, en sí nada más debería imprimirme pues las tres. Los tres outs.
Y como vemos, pues si los imprime en ese orden, primero el nombre, después la de imprime y después la de área. Y bueno, este segundo ejemplo, este está un poquito más largo, ya para como si fuera un programa un poquito más, digo, tampoco está difícil, pero un poquito con más cosas, ¿no? Entonces es igual a librería, el using namespace, en este caso mi clase base es class paralelogramo. La desarrollo, aquí sí puse atributos privados, que puse int nl, que es número de lados, y a, que refiriéndome como al ángulo. Y public, puse un método que es el void características. Este método lo desarrollé fuera de la clase, que está más adelante. Después puse tres clases derivadas. La primera es class cuadrado, que tiene igual su sintaxis, sus dos puntos, public paralelogramo, que es el nombre de mi clase base. En private puse el int a y como métodos puse dos métodos, el void nombre 1, que es está dentro de la clase, que nada más es imprimir cuadrado, que es como el nombre, y void area, que eso también es fuera de la clase. Después puse la otra clase derivada, que le puse rectángulo, lleva la misma sintaxis porque también es public y también su clase base es paralelogramo. Y en private puse int a, igual que acá, que ese es algo, una ventaja, pero que nos podría llegar a confundir, pero yo lo veo como ventaja, que podemos declarar las mismas variables y no nos va a marcar error. Como vemos aquí en la clase base tengo int a, en clase cuadrado tengo int a, rectángulo int a y en rombo también tengo int a. Esto también aplica con los métodos, ya que por ejemplo aquí tengo void area y acá abajo también tengo void area y en rombo también tengo void area. Entonces, o sea, son diferentes métodos, pero les puedes poner el mismo nombre y no te marca error. Entonces también puse void nombre 2. Solo me imprime rectángulo y como dije, void area. Y tengo una última clase derivada que es class rombo. Igual con la sintaxis, sus dos puntos, el tipo que es public y paralelogramo que es mi clase base. Igual puse int a y en public puse igual dos métodos que son prácticamente los mismos. Nombre 3 que es rombo y void area. Entonces sigo con el main, que aquí hago la declaración de mis objetos. Uno es cuadrado, otro rectángulo y otro rombo. Y aquí por mis clases derivadas. Y aquí sí es importante que no se repita el nombre, ya que si no, al hacer el llamado a los métodos, pues no va a identificar cuál es cuál. Entonces sí tienen que cambiar los nombres. Y entonces empezamos con prueba 1, que es el cuadrado, con nombre 1, que es su método. Características, que es el método de la clase base y área. Y lo mismo hice con prueba 2 y prueba 3, que son el del rectángulo y el rombo. Entonces ahora sí vienen los métodos que son fuera de las clases. El primero pues es el del paralelogramo, que es el de características, el de mi clase base. Como vemos puse que el número de lados es igual a 4 y que el ángulo es 360, refiriéndome a la suma de los ángulos. Y nada más imprimo que la figura tiene 4 números de lados y sus ángulos suman 360 grados, que son las características de un paralelogramo. Después tengo la función cuadrado, que viene, perdón, la función área, que viene del cuadrado, de la clase derivada cuadrado. Por eso es que no importa que se repita el nombre de pues del método, ya que aquí se identifica si es cuadrado, si es rectángulo o si es rombo. Y bueno, nada más le asigné yo propios valores yo que quise, que en este caso a la A, pues que es el área, le puse que es 4x4 y ya que me imprima si sus lados miden 4, su área es D y el área. Y en rectángulo hice lo mismo, 4x2 y si su base, ay chin, bueno me equivoqué, aquí era 4. Si su base mide 4 y su altura 2, su área es D. Y void rombo,
que es lo mismo. El área es diagonal mayor por diagonal menor sobre 2, entonces es 4 por 3 sobre 2. Si su diagonal mayor mide 4 y su diagonal menor mide 3, su área es D y me imprime el área. Y como vemos aquí, esto es lo que me imprime. Es cuadrado, que viene siendo el nombre 1. La figura tiene 4 lados y sus ángulos suman 360 grados, que son las características, que eso es lo que viene de mi clase base de paralelogramo. Que como vemos, también se repite en lo de rectángulo y también se repite en rombo. Por eso es que decíamos que la herencia se utiliza para ahorrarnos espacio en el código. Porque ya no estamos siendo repetitivos, sino que con una sola clase estamos representando pues lo mismo, ¿no? Por eso es la herencia, porque como son tanto el cuadrado como el rectángulo como el rombo son paralelogramos, los tres tienen las características. Y que son esas, que la figura tiene 4 lados y sus ángulos suman 360 grados. Y ya cada uno tiene su nombre, cuadrado, rectángulo y rombo, y cada uno tiene su área, que en este caso es de 16. Acá es donde me equivoqué, que era 4, y su altura 2, y su área es de 8. Y su diagonal mayor 4, su diagonal menor 3, 3 por 4, 12, entre 2, 6. Entonces, posteriormente van mis compañeros a hablarles sobre el tema de, bueno, los tipos de herencias. Hola compañeros, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a continuar la exposición con algunos tipos de herencia que existen. En primera instancia, es importante recordar que en una clase existen tres tipos de acceso, los cuales son públicos, privados y protegidos. Hasta ahora estamos más familiarizados con los públicos y con los privados, ya que sabemos que los públicos son aquellos elementos donde son accesibles a todas las funciones, y los privados son accesibles solo a los miembros de la clase en que están definidos, es decir, que solamente la misma clase va a poder acceder a ellos. Por otro lado, tenemos a los protegidos. Esta parte es importante mencionar que los elementos que estén definidos en la parte protegida, solamente los que van a tener acceso a esta parte van a ser las clases derivadas. En este caso, puse como un ejemplito de la fachada de una casa, ya que pues sería como de tipo público, ya que todos pueden verla. En la parte protegida puse como una caja fuerte que puede encontrarse dentro de una casa en la cual todos los miembros de la casa van a poder, o bueno, van a saber dónde está. Y finalmente en la parte privada, pues solamente los que sepan la contraseña van a saber, o sea, los que sepan la contraseña van a tener acceso a lo que esté contenido dentro de la caja fuerte. Bueno, aquí es importante tomar en cuenta que una clase es privada por default, por lo tanto, es importante siempre definir el tipo de herencia, ya que algunas veces puede ocurrir que se nos olvide poner este especificador y pues va a ser privada y no va a hacer lo que nosotros pues buscamos que haga. Por otro lado, tenemos a la herencia pública. En primera instancia, existen, así como existen tres tipos de acceso, existen tres tipos de herencia. La primera es la pública. En la herencia pública, todos los elementos de la clase base van a ser heredados de igual manera, a excepción de los privados. Es decir, que los elementos, lo que está definido en la parte pública se van a heredar como públicos, los que estén como protegidos se van a heredar como protegidos, y los que estén privados no se heredan. Sí se heredan, pero pues simplemente no vamos a poder acceder a ellos porque, como ya habíamos comentado, la parte privada solamente tiene acceso a la misma clase. Y bueno, para la sintaxis de la herencia pública va a ser la palabra reservada class, el nombre de nuestra clase derivada, el símbolo de derivación de herencia, el especificador de acceso public y el nombre de nuestra clase base. De igual manera, vamos a empezar la clase con corchetes y vamos a terminar con punto y coma. En esta parte también se van a poder poner nuevos miembros, ya sean públicos, privados o protegidos,
que pertenezcan solamente a nuestra clase derivada. Es decir, va a heredar los mismos atributos y métodos que sean públicos y protegidos de nuestra clase base, y además podemos declarar unos nuevos que pertenezcan simplemente a esta. La herencia pública es la más utilizada, la verdad, y por eso es importante pues tenerla bien en claro. Para esto elaboré este pequeño programa como ejemplo, en el que es un programa que efectúa la suma y la resta de dos números. Bueno, aquí ya sabemos que comienza, ahí lo siento, con nuestras librerías iStream y STDlib. Bueno, para la estandarización de ese INICE OUT. Y aquí puse mi clase base, la cual la llamé operación. En esta parte es importante tomar en cuenta que para crear las clases derivadas o clases hijas, casi siempre se toma como la palabra es un. Entonces, por ejemplo, en esta parte, la clase derivada 1, que sería suma, es un tipo de operación, y asimismo con la resta. Entonces, esta es una manera fácil como de identificar nuestras clases derivadas y nuestra clase base. Bueno, continuamos con el programa. La declaración de la clase base, la sección protegida, noten que no puse la parte privada, o sea, no declaré las variables en la parte privada, sino protegida para que las clases hijas también tuvieran acceso a ellas. Declaré dos variables de tipo entera, bueno, tres, una de ellas es el resultado. Por otro lado, en la parte pública, declaré dos métodos, uno el cual se llama que pide los datos y otro que los imprime. Posteriormente tenemos a nuestra clase, primera clase derivada, que se llama suma, que sigue la misma sintaxis que ya les había comentado, palabra reservada class, el nombre de nuestra clase derivada, el símbolo de derivación de herencia, que son los dos puntos, el tipo de derivación y el nombre de la clase base. Por otro lado, en esta clase hija o clase derivada, también puse en la parte pública otro método que se llame operar. Y bueno, este método nos va a efectuar la operación que nosotros le digamos respecto a las variables que heredó. Y asimismo con la resta, solamente lo único que cambió fue pues el nombre de nuestra clase derivada. Posteriormente tenemos nuestro main y declaramos nuestros objetos, bueno, la creación de nuestros objetos mediante el nombre de nuestras clases derivadas. En este caso tenemos a suma, que es el nombre de nuestra clase, y suma 1, que sería nuestro objeto. Y bueno, y de este lado ya mandamos a llamar a los métodos. Si se dan cuenta, en suma 1, o bueno, el objeto 1, mandamos a llamar datos. Sin embargo, estos datos no han, o sea, este método datos no fue puesto aquí en la clase derivada suma, y solamente pusimos un método operar. Pero bueno, esto es una gran ventaja de la herencia, ya que como su clase base o su clase padre tiene este método, pues lo vamos a poder utilizar, además de que está en el apartado público y se va a heredar como público. Asimismo, llamamos a los otros métodos, que es operar, y un cout, que pues nos imprime el texto, la suma de los valores es, y manda a llamar al método imprime. Y de igual manera ocurre con la resta. Ahora, lo único que cambia en esta parte es lo que les había comentado, que era el método operar, ya que una pues va a sumar las variables obtenidas y las otras las va a restar. Es un programa sencillo, sin embargo creo que es como un claro ejemplo de lo que la herencia pública nos permite hacer. Y bueno, este programa nos va a mostrar en pantalla lo siguiente. Ingresa el primer valor, que bueno, estos datos fueron realizado en el método operar de la clase base. Y bueno, pide los datos, manda a operar y ya hace pues la suma y asimismo con la resta. Continuamos con la herencia de constructores y destructores.
En esta parte solamente es importante recordar, como ya lo habíamos visto, que un constructor nos va a funcionar para inicializar las variables de una clase, ya que no todas, los objetos no todos pueden tener el mismo valor de cierto atributo. Entonces dice, los constructores y destructores de una clase no son heredados automáticamente por sus descendientes. Deberemos crear en las clases hijas sus propios constructores y destructores. Es posible, no obstante, emplear los constructores de la clase base, pero hay que indicarlo explícitamente. De ser así, es necesario saber que los constructores y destructores de las clases base son invocados automáticamente antes que los constructores de las clases derivadas y que los constructores de las clases derivadas se invocan antes que los de la clase base. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que nosotros, al tener un constructor en nuestra clase base y al generar un constructor nuevo en nuestra clase derivada, el primero que se va a ejecutar va a ser el de la clase base y posteriormente va a ser llamada el constructor de la clase derivada. Y en cambio, en el destructor va a ser al revés, primero se va a ejecutar, o bueno, va a ser llamado el destructor de la clase derivada y al final el destructor de la clase base. Para este momento, considero que es un poquito más fácil comprenderlo con un ejemplo. Y en un momento, ajá. La sintaxis de un constructor. Bueno, como ya lo habíamos mencionado, un constructor nos va a funcionar para inicializar las variables. Sin embargo, hay cosas, o bueno, hay objetos que pueden tener los mismos atributos, pero pues no todos van a estar inicializados en el mismo valor. Como por ejemplo, un animal o una mascota, todos van a tener, como por ejemplo, número de patas. Sin embargo, no todos van a tener cuatro patas o dos patas, o pueden no tener patas. Por esto es importante. Ahora, sigamos con la sintaxis del constructor. En primera instancia, está el nombre de nuestra clase derivada. Posteriormente, está la lista de parámetros, los dos puntos, el nombre de nuestra clase base y la lista de parámetros del constructor de la clase base. Y bueno, y después, igual, corchetes y el desarrollo de, del cuerpo constructor de la clase derivada. Para ejemplificar esto, yo hice un programa que, bueno, nos señala primero, como ya sabemos, nuestras librerías, el Using Namespace STD para estandarizar, y bueno, lo hice muy general, como para que se entendiera mejor. Definí una clase base, que pues como su nombre lo dice, va a ser una clase base. En privado, en el acceso privado va a tener un entero, que se va a llamar número. Y luego en público, bueno, nuestro constructor y nuestro destructor. Como ya sabemos, el destructor casi nunca es necesario mandarlo a llamar porque este ya sabe lo que, bueno, que debe de liberar el espacio. Sin embargo, aquí lo manda a llamar para que se vea el orden en el que estos son ejecutados. Y bueno, de igual manera, definí una clase derivada, que es clase D. La clase derivada es de tipo público, por lo que va a derivar, a heredar, pues todos los elementos de nuestra clase base. En esta parte, básicamente, lo importante o lo más relevante va a ser esta parte de la sintaxis de nuestro constructor, en el que lleva el nombre de nuestra clase derivada, la lista de parámetros. Sin embargo, aquí notan que en la lista de parámetros hay dos y yo solamente tengo, bueno, hay dos variables y yo nada más declaré una. Esto se debe a que, como les mencioné, primero se va a mandar a llamar a la lista de parámetros del constructor de la clase derivada. Y posteriormente vamos a encontrar los dos puntos, el nombre de nuestra clase base y la lista de parámetros del constructor de la clase base. Y bueno, aquí como un constructor normal, simplemente pues declaré lo de las variables e imprimí un texto que decía ejecutando constructor de la clase derivada. Y posteriormente mandé el destructor, que se representa con este simbolito que se parece al de la letra ñ. Sin embargo, como les mencioné, no es necesario, simplemente lo puse para que se
Para que quede más claro el orden en el que estos se ejecutan. Luego en mi main solamente creé un objeto que hace este programa es lo siguiente. Simplemente imprime el orden en el que se ejecuta cada cosa. Entonces el orden de este sería el siguiente. Ejecutando constructor de la clase base, ejecutando constructor de la clase derivada, ejecutando destructor de la clase derivada y ejecutando destructor de la clase base. Entonces, como les mencioné, pues este va a llevar un orden y como si se dan cuenta es como un poquito al revés, ¿no? O sea, inicia en base, termina en base. Y de la clase derivada, bueno, el constructor y destructor irá en medio. Ya casi para finalizar, tenemos a la herencia privada. La herencia privada es aquella en la que todos los elementos que se encuentren en los accesos públicos y protegidos se van a heredar como privados. Y pues los privados, como ya sabemos, nos heredan. En esta parte de la herencia privada, por esto mismo, no es tan utilizada en el lenguaje que nosotros estamos aprendiendo. Sin embargo, es importante tomarlo en cuenta. La sintaxis es igual básicamente a la herencia pública y lo único que va a cambiar es el especificador de acceso, que en este caso sería private. Y bueno, como les mencionaba y ya para finalizar, con la herencia de tipo privada no suele ser tan utilizada debido a que a esto mismo. En resumen dice que el acceso a miembro de la clase base de la parte pública, protegida y privada en la clase derivada se va a heredar como pública, la protegida como protegida y la privada va a ser inaccesible. Bueno, esta siempre va a ser igual en todas. Cuando nosotros utilicemos el tipo de herencia protegido y privado, va a suceder casi lo mismo en estas dos. Los accesos públicos y protegidos se van a heredar del tipo de la herencia que sea. Es decir, el público y protegido de la clase de la herencia protegida se van a heredar como protegidos y los públicos y protegidos de la herencia privada se van a heredar como privados. Siendo que los privados, como ya les había comentado, en cada una de ellas es inaccesible. Y bueno, espero que me hayan entendido y continuamos con mi compañero César. ¿Qué tal? Ahora vamos a ver los miembros protegidos y herencia simple. Los miembros protegidos tienen dos aspectos importantes para la declaración de los atributos. Son el nivel intermedio de protección de atributos en comparación con private y public. Todos los miembros protegidos son accesibles para las clases derivadas, los métodos de su clase y las declaraciones y clases friend de la misma o de las clases derivadas. Para la herencia protegida, los miembros públicos y protegidos de esta clase base se vuelven protegidos en la clase derivada y los privados son inaccesibles. En dado caso que tengamos que acceder a los datos privados, se utilizan constructores. La herencia protegida es útil cuando las facilidades o aptitudes de la clase base son útiles para una clase derivada, pero no son parte de la interfaz que el usuario puede observar. Es más infrecuente que la herencia privada. En este ejemplo podemos observar que la necesidad de agregar constructores para cambiar los valores y declaraciones iniciales para las variables que se encuentran en este ejemplo como privadas por defecto. En el caso de no contar con miembros privados, los protegidos quedan en total disposición para las clases derivadas. Por lo tanto, aquí la necesidad de agregar constructores no es necesaria. Ahora, la herencia simple es el caso más sencillo de herencia y por su simplicidad y utilidad es el más utilizado. En este, una clase derivada hereda exactamente lo que tiene una clase base y por lo tanto tiene única clase ascendente. En el ejemplo podemos observar una clase base que se llama vehículo. Ambas clases derivadas son vehículos y cada uno tiene su propia manera de avanzar, así que cada uno desciende de una clase base y la clase base tiene dos descendientes.
Eso sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.